El balance es positivo porque fue en primer lugar extensa, porque no solamente estuvo el presidente, que no es poco, sino con mucho tiempo, mucha soltura, acompañado por la viceministra Todesca, Luis Basterra, el ministro de Agroindustria, el señor canciller Felipe Solá y el señor ministro Gustavo Vélez. Lo fundamental, yendo al hueso, como decimos en el campo, no hay aumento de retenciones, no hay intervencionismo ni cupos. El acuerdo y el diálogo es la forma de poder solucionar los temas. Maíz, trigo y carne es el tema central que le preocupa al presidente en el abastecimiento y en los precios. Quedamos en mostrarles nuestros números de todo el sector productivo, en reafirmárselo, porque creo que los tiene a través del Ministerio de Agroindustria, pero conversarlo con él. El señor Luis Basterra quedó en llamar a la cadena de valor de la carne, en tanto porcinos como aviar, para poder ver el tema costos y esta dispersión de lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor. Quedó claro que la canasta familiar, los precios nos preocupa a todos y el sector productivo también, no estamos ajenos, formamos parte de este país, el productor pequeño y mediano está sufriendo también el tema del aumento de precios. Y bueno, y por último, que vamos a formar parte del Consejo Económico Social, que eso también es un alivio porque formamos parte de la posibilidad de tener voz frente al gobierno de las distintas vicisitudes y ansiedades que tienen nuestros productores, nuestras economías regionales. Creo que es muy positiva. El caso de las retenciones es un alivio, pero es hay... un alivio, pero por supuesto, esto hay que seguir, como dijimos, lo hablamos con él, en que seguir trabajándolo. ¿Y de qué manera? Y de produciendo más. Esto es lo que pide el productor. Y para producir más no hay que desalentarlo. Y desalentar es poniendo retenciones o poniendo trabas. Otro tema que charlamos. No hay acople entre los precios internacionales y en el mercado interno en nuestro sector. No hay en absoluto. Por lo tanto, esto lo vimos en los costos y demás. Así que, al contrario, hay un problema de rentabilidad. Por lo tanto, quedamos en seguir conversando a los fines de poder ver de qué manera se puede lograr más mercados y federalizar la economía, lograr lo que llamamos acuerdos de cercanía, donde nos conocemos más, que es a través de las regiones, y de ahí quizás poder encontrar soluciones más rápidas en función del para abastecer el mercado interno, para lograr una alimentación saludable, sustentable, y para poder exportar más, porque la exportación es lo que necesita el país.